Hola amigos de YouTube, en este vídeo te mostraremos cómo poner a tiempo un Pointer Modelo 2004 con distribuidor. Bien, lo primero que vamos a hacer será identificar las piezas para que sea más rápido y no cometamos errores. 1. Engrane del cigüeñal. Este tiene una marca grabada en forma de flecha, esta sirve para sincronizar con la polea intermedia mediante una marca en forma de punto, así como se muestra en la imagen. 2. Polea intermedia de distribuidor. Esta tiene dos marcas, la primera es una muesca grabada con las letras OT y un punto el cual se usa para sincronizarse con el engrane del cigüeñal. 3. Polea del árbol de levas. Esta polea tiene una marca grabado con las letras OT. Esta va sincronizada con una marca en forma de flecha que viene grabada en la tolva que protege la banda de distribución. 4. Polea tensora. Esta polea es la que se encarga de darle la tensión necesaria a la banda de distribución. Bien, lo primero que haremos será destapar una modelo pues ya se merece XD. El primer paso será poner la polea intermedia del distribuidor a tiempo. Esto lo haces de la siguiente manera. Quita la tapa del distribuidor y observa que la escobilla apunta al cable que va conectado hacia el cilindro número 1. Este es el que se encuentra en la parte del frente del motor de adelante hacia atrás. Ya puesta a tiempo esta polea el segundo paso será poner a tiempo el engrane del cigüeñal, para hacerlo girar levanta la rueda del lado derecho de tu vehículo en braga la quinta velocidad y gira la rueda, de este modo harás girar el cigüeñal hasta hacerlo coincidir con el punto de la polea intermedia, así como muestra la imagen. También puedes verificar retirando la bujía del cilindro número 1 e introducir un destornillador por el orificio de la misma hasta sentir el pistón, este debe quedar en el punto muerto superior, para ajustarlo puedes girar la rueda que está levantada. Otra forma de verificar es observar en la caja de velocidades un visor gradual que nos indica el punto exacto de tiempo del engrane del cigüeñal, este tiene unas marcas pueden ser O T o estar graduada con un 0. Bien, ahora destapa otra modelo y vayamos con el tercer paso XD. Este será poner a tiempo la polea del árbol de levas, esta se hace girar hasta hacer coincidir la marca OT, con la marca grabada en la tolva que protege la banda. Ahora que ya están a tiempo todas las poleas, solo nos queda colocar la banda de distribución y ajustar la polea tensora. Ya que hemos terminado, nos debe de quedar de la siguiente manera. Bueno amigos, eso es todo y no olvides comentar si te sirvió de algo este video.